e internacionales y cuya interpretación está a cargo por niños, jóvenes y adultos entre los 7 y 28 años de edad. Caracterizado por su origen religioso y festivo, con danzas influenciadas por la zona atlántica, llegan ante ustedes los vibrantes y variados colores del norte, en cuyas vestimentas predomina el uso de las lanas de llama, vicuña o alpaca, de coloridas faldas y aguayos usados sobre la espalda en los días de frío. Con bailes como la palomita, el cachimbo, el carnavalito, la cacharpaya, entre otros, se presenta ante ustedes el ballet folclórico de Atacama con el cuadro denominado Festejo Nortino.
expresión de la Falta Danza. Un placer tenemos aquí, me contaban recién, 39 personas en la delegación. Increíble esta movilización y las ganas de estar presentes en este escenario, la verdad es que año tras año nos sorprenden. Un placer que estén aquí. Quería contarles además que están al margen de esto, estamos siendo transmitidos en vivo, supuesto, por los canales oficiales del Ballet Fox Hernández, así que si alguno quiere enviarle a alguien el link, obviamente buscarse allí y compartir estas presentaciones puede hacerlo, ¿sí? Eso es a través de las redes de Facebook y de YouTube. Así que bueno, estamos por allí también. Estamos justamente celebrando estos 20 años de la Falta Danza. Nada más y nada menos que de manera internacional también. Bueno, internacional. Por supuesto. Despedimos a Chile recién y ahora es el momento de recibir en este escenario a ellos que llegan desde Bolivia. Fuerte el aplauso para recibirlos, porque esta compañía es impecable. Bienvenido a la compañía Bailarte desde Sucre, Bolivia.